Acá llegamos a la casa de Alfredo. Qué lindo que está este jardín. Mira las azaleas. Bueno, yo ya conozco el camino, no porque haya venido antes, sino porque MacRiver, que está acá conmigo, es mi guía. Ya vino a hacer algunos arreglos. Por acá era, ¿no? Pero tiene el número. Ah, sí, acá está. 1, 2. Bueno, acá llegamos. Por fin el encuentro. Bueno, no puedo estar acá esperando. Estaba tomando mate. Muy bien. ¿Cómo anda, Walter? Ya se conocen ustedes, por eso nosotros, no se los puse. Sí. MacRiver. Son casi compinches ya. Salvador, mi ángel guardián. Bueno, pasen ustedes, de los filmo. Qué yunta MacRiver y Alfredo, ¿eh? Qué yunta. Estamos acá, llegaste. Estamos acá, por suerte, gracias a Dios. Qué locura lo tuyo. La verdad que me ha pasado que hay otros chicos, otra familia, la de Caro también, que fue todo rápido, pero el vértigo tuyo y todo lo que hiciste en esos meses fue terrible. Ya me estresaba de lejos yo, nada más que sabiendo todo lo que estabas haciendo. Y bueno, me encontré un loco de las listas como yo. Así que... Sí, en realidad, brevemente te digo que yo siempre tuve la intencionalidad de vivir no en conurbano. Claro. De hecho, yo estudiaba una carrera que era para vivir en el campo, como medio y forma de vida, eso es lo que quería. Si bien es cierto, esto no es el campo, es una ciudad importante, sí. No es como vivir en el conurbano. El conurbano hoy día es invivible. Bueno, contamos de dónde sos vos, dónde estaba tu casita. Yo vivía en Monte Grande, vamos a arrancar de ahí porque viví por 22 lugares, así que sí. Tuviste una gran historia de vida. Exactamente, viví 20 y pico de años en Monte Grande y el barrio se estaba tornando un tanto complicado, a pesar de vivir a 15 cuadras de la estación, pero robaban mucho y para colmo eran chicos de 14, 15 y sí. 16 años, que eran del barrio, para colmo. Sí, sí, lo que nos pasó a nosotros. La gente los conocía, ¿sí? Sabían, conocían a los padres. Y bueno, llegó un día que dije, no, esto no es para mí. Paralelamente, miraba videos de YouTube. Y un buen día encuentro un cartelito que dice, de Lanús a las Sierras. Y... bueno, yo en Lanús tengo gente conocida y empecé a ver los videos tuyos, sí. Y me fui enganchando y yo creo que los vi todos. Sí. Es muy puedo factible garantizarlo. Que haya visto todos porque hasta yo anotaba cuando vos hacías un video con alguien, anotaba quién el era, nombre. De dónde, qué sé yo, y era un infierno. Sí, sí, sí. Sí. Digo, bueno, qué sé yo. Y eso te daba un panorama de cómo sí. era el paisaje. A ver, ¿no? Yo me puedo mudar en cualquier lado, sí, me puedo ir a Salta, a Jujuy, a Misiones, pero me gustaba la serranía y los arroyitos, los ríos, me gustaba. Y Capilla del Monte era un lugar que me hubiera gustado para vivir, sí. Pero estuve averiguando... y no habían la cantidad de médicos que tiene Altagracia. Es decir, hay médicos que van por los pueblos, sí, o por las ciudades chicas. Un lunes van a un lado, sí. El martes van a otro, el miércoles van a otro. Y si vos te agarró algo en el medio, fuiste hasta la semana que viene. Claro. Entonces, teniendo en cuenta eso, teniendo en cuenta toda la propaganda que le hiciste vos a Altagracia. Yo lo hago porque quiero que la gente se involucre más que nada con todas las cosas que hay que preguntarse. Porque la gente dice, ay, me encantaría y voy a aterrizar en cualquier ciudad. Y cualquier ciudad capaz que no es lo que necesitas. No. Bueno, yo me di cuenta por esto que te estoy diciendo. Cuando yo comparé, si yo hubiera preferido Capilla del Monte. Por un montón de cosas, sí, que no vienen al caso, sí, ahora. Sí, sí. Pero en función de mi necesidad orgánica, no, prefiero estar acá porque tengo todos los médicos que tengo que tener y... en el hospital atienden los mismos que atienden, sí, en forma particular, y si se complicara estoy más cerca, sí, de Capital, Córdoba Capital, sí, que estando allá. Pero
yo decidí en determinado momento, en julio, claro, dije yo me voy a Altagracia. En julio. Y ahí nos contactamos por teléfono. Ahí creo, nos ¿no? contactamos, yo viajé, yo hice tres viajes, sí, nada más. Me acuerdo. Tres viajes. Que yo me pasaba la noche sin dormir, la vuelta sin dormir y dos días pernoctaba en el hotel Ritz. Sí. Porque no conocía a otro, claro, tampoco. En el primer viaje que nos encontramos y qué sé yo, gracias a vos, porque lo que tengo que decir que de todos tus videos saqué, extracté cosas. Iba anotando, tenía un cuaderno y yo anotaba todo. Yo anotaba. Pero era impresionante porque vos tenías, por ejemplo, 48 horas para estar y venías con una lista que yo miraba y yo decía... Nah, yo es imposible. Traía lista porque no soy memorioso. Entonces yo voy, traigo la lista y estoy acostumbrado a ir tildando. Me encanta ver eso. Ver a Laura, me acuerdo que me comentabas, y Caro, y la chica que le hiciste esto, y cómo les está yendo. Vos te sabías la vida de todos los que habían pasado por los videos. Y porque vi los videos. Mi intención era, en realidad, ya venías desde el día uno, venías con la intención de comprar un terreno, de ver cómo es. Yo quería, en principio, buscar un lugar donde vivir. Bien. Pero también venía con la idea de comprar un terrenito para ver si a futuro podía hacer algo. Sí. Vengo a verlo a este muchacho, me lleva, qué sé yo, y hay un loteo en Los Talas, Anisacate. Bueno, la cuestión que los terrenos que se podían comprar con escritura, yo ni a placer llegaba, sí, estaban en $12,000 en ese momento. Y después tenía terrenos con posesión en $6,000. Yo tampoco los tenía, claro, los $6,000. Sí, me acuerdo. Bueno, ahí estaba la cosa, yo hablé con él para ver si había un modo de bajar eso. No, pero él me daba la posibilidad de pagarlo en cuotas y dije, no, yo cuotas no quiero. Me llamó por teléfono en determinado momento al hotel Adrián y me dijo que no, que lamentablemente yo tenía $5,500. Sí, no, una cosa no tenía más, ni conseguía más, sí, nada. Sí, me acuerdo. Ni quería tampoco darle 5,500 y pagarle los otros 500 a futuro, no. No, ¿era eso o eso? Era eso o nada. Y entonces me dijo que no se podía y le digo, bueno, te agradezco infinitamente, vos ya sabés mi necesidad. Si llegara a aparecer algo a futuro, me avisas. Sí. La cuestión que al otro día me llama y me dice que el dueño, sí, que es un arquitecto, que no recuerdo el nombre ahora, que normalmente vive en Miami, sí, había venido a Córdoba. Bueno, la cuestión me dijo, ¿está acá? Le comenté tu propuesta y me dijo que sí. El tipo se había quedado sin dólares. Sí, sí, ¿por qué no? Las casualidades no existen. Y tenía que... le venían bien los 5.500 porque necesitaba... Claro, movimiento, plata. Tener dinero. Bueno, fui... Fuiste a la inmobiliaria. Firmamos. Nos sacamos la foto, inclusive, que después me la mandó, y me borré. Durante ese interregno de un mes hasta que yo viniera nuevamente, acordamos que... Nos íbamos a encontrar en Córdoba cuando yo bajara del micro. Para firmar íbamos a dirigirnos a una escribanía para hacer los papeles. Fue así, nos encontramos, fuimos a la escribanía, vino el apoderado, rúbrica. En el segundo vos me dijiste que en la calle Loruso, qué sé yo, habías encontrado un cartelito que decía pero vos no encontrabas nunca a nadie. Con el dato tuyo de acá, sí, vine. Llega un coche, baja una señora grande y lo que me dijo esta mujer es que la mamá estaba en las termas de Río Hondo, que venía, no sé, en esos días, pero yo picaba. Claro, no podías quedarte. Yo no me quedaba, yo ya tenía pasaje, todo. Que me quedara tranquilo, que ella le iba, yo le di mi teléfono, que ella se iba a comunicar conmigo. Ahí está. Yo me fui confiando en lo que me había dicho y precisamente fue que, estando en mi casa, un día me llama
esta señora, que es la dueña de estos 9 departamentos. Vos no tenías ni garantías ni bueno, nada. Bueno, ese era el tema. Entonces quedé que iba a venir para hablar con ella, que fue la tercera vez que yo vine. La tercera vez que yo vengo, hablo con la señora Nélida. Yo ya se lo había dicho telefónicamente, pero se lo reiteré estando acá, que no tenía garantía de acá de Córdoba, pero que yo le podía, lo que podía hacer era darle la escritura de mi casa. La de tu casa de Monte Grande. La de mi casa de Monte Grande y pagarle 6 meses por adelantado. Y bueno, y acá estoy. Sí, sí, sí. Así fue el trato, esa situación. Ella lo aceptó. Sí. Y ahí nomás cuando ya te dio el ok, empezaste a hacer cambio de domicilio. Ah, no, bueno, no. Ya un montón de movidas. En ese viaje. El tercer viaje. Fui al registro civil y hice cambio de domicilio, claro. Que no te lo dan en el momento. Claro. Me tardó un mes que te encontré a vos casualmente, ¿te acuerdas? Nunca es casual. Bueno. Siempre nos encontramos. Yo ya en mi casa, de allá de Monte Grande, venía embalando todo. Yo tenía que. Yo estuve embalado todo. En julio empezó la locura. Yo creo que en agosto ya tenía todo embalado. No, pero hay que contar también que además de eso, vos tenías que dejar tu casa alquilada y tuviste que hacerle modificaciones. Bueno, sí, en mi casa tenía un problema alrededor de toda la casa, que le hicieron mal y bueno, con 2 arquitectos, dirigiéndola. Y traté de hacerle unas llaves todo alrededor, le hicieron unas llaves todo alrededor, después la pinté... Hiciste una habitación más por dentro. El garage lo transformé en una habitación y un estar que puede llegar a ser un guardatuti, un escritorio o lo que fuere. Pero meterse en obra, eso hay que destacarlo de vos, porque además de todo lo que uno tiene que hacer para mudarse, que el camión de mudanza, que las cosas, que el alquiler, que ver acá también qué hacer acá, y todo, vos te metiste en una obra de construcción en tu casa con albañiles y con una época de lluvia que no te iban. Fue bastante complicado. O sea, todo era complejo. Fue muy complicado realmente. Pero yo tenía claro y definido lo que quería y de ahí no me movía. Yo me acuerdo que cuando compraste el lote nos habíamos sentado a tomar un café y yo te dije, bueno, prepárate, porque cuando uno toma una decisión ya no hay marcha atrás y las cosas se pueden venir muy vertiginosas. Sí, se sí. Los digo a todos en realidad. Sí, sí, eso, sí. ¿Viste? Cuando uno fue vertiginoso. Toma la decisión y está comprometido y las cosas son para que pasen, pasan así. Sí, y inclusive me sentía mal, pasaron cosas. Tuviste una tos que no se te iba. No, tuve varias cosas, olvidos de cosas. Pérdida de en este viaje perdí mis anteojos. Pero hay que decir también que uno no es tan fácil, porque uno cuando lo cuenta dice, primer viaje, segundo viaje, tercer viaje. Pero en ese vértigo pasan un montón de cosas hasta físicamente. Lo que pasa es que yo cada viaje para mí era complicado porque se me hinchaban las piernas. Entonces yo quería venir. ¿Cuál es tu edad primero? Claro, yo cumplo en mayo 71 años. 71 años. Entonces. El empuje que yo tenía a los 20. No es lo mismo y las cosas se van. Ah, claro. Hay que medirse. Yo lo podría haber hecho esto cuando era joven y hubiera sido distinto. Pero bueno, y no fue así, qué sé yo. Mi objetivo es, si pudiera construir algo en el terreno para irme a vivir ahí, claro, no pagar más alquiler. Sería buenísimo. Y que a futuro ese quede para mi único nieto. Es como un legado que vos querés dejarle a tu ya lo nieto hice. Y ya está. Ya lo hice. Ya también cerqué el terreno. Sí, quedó hermoso. Por la info que me diste vos. Yo usé todo. Lo que vos brindaste, usé todo. Es una maravilla, todo. Porque uno se quiere hacer cosas que a la gente le sirvan y realmente bueno, por cuando eso, sirven, por eso a mí te acepté enseguida esto que te puse, que no sabía si lo iba a poder hacer, pero que sí, que te decía que sí, porque si esto le puede servir a otra persona... Sí, uno nunca sabe hasta dónde va a alcanzar lo que uno dice. Vos, tu experiencia, a tu edad, después de haber pasado un montón de cosas en la vida y todo, y animarte a hacer estos cambios,
Hay gente que capaz que tiene tu misma edad o más y dice, yo no me animo, no sé, y si me sale mal, siempre está ese riesgo. A ver, claro, no uno no tiene la vida asegurada, si te pones a pensar, y si pasa, y si yo venía, alquilo y me muero mañana, y bueno, y sí, qué sé yo. ¿Qué sabes? No sé. Nos podemos morir todo también, no hay una edad para morir. Bueno, vamos a hablar un poquito de desde que llegaste hasta ahora, bueno, te tuviste que acomodar, que eso lleva otro tiempo. Yo creo que más del tiempo necesario. Me parece que estuve muy lenteja en acomodarme. Muy tranqui, haciendo todo. Se ve que todo el estrés que me comí en esos 3 meses concentrados me dejaron de cama. Sí, es verdad. Estaba muerto. Y aparte había la preocupación porque tu casa que dejaste no estaba alquilada. Tres meses tardé en alquilarla. Un montón. Y eso que hay demanda. Yo tenía un malestar interno enorme. Sí, me acuerdo que me contaste que las inmobiliarias estaban de vacaciones. Bueno, sí, yo contraté una y no pasaba nada. Iban a verlo y todo, pero no pasaba nada. Y bueno, y después se dio, pero pasaron 3 meses. Yo llegué a una conclusión. Yo acá agarro un compás y clavo el pinche en Altagracia y hago de 50 a 100 kilómetros a la redonda. Ya, menos ya. 50 o 100 kilómetros a la redonda tengo para conocer 1000 cosas. Sí. Ahora, sí. Por lo que averigüé yo, porque acá hay líneas urbanas, interurbanas, larga distancia, te parten al medio, los boletos te parten al medio y ahora con el aumento que va a venir, ni hablar. Sí, olvídate. Y noté, por ejemplo, hay muchos lugares. Yo quiero ir al Condorito. Que me gusta el Parque Nacional, no lo conozco y quiero conocerlo. Lo tengo capaz que a 1 hora y media. No menos. Bueno, 40 minutos, ¿no? No hay nada. Un colectivo que me lleve al Condorito. No, tenés que ir a Córdoba y de Córdoba. Entonces, ¿qué te podemos cobrar? Es una locura, ¿viste? ¿Te das cuenta? Vos querés llevar, ponerle una heladerita con unos hielos y no podés. Entonces necesito un coche. Sí. Renault 12 estaba la fábrica, digo yo. Tienes un coche viejo para porque yo no puedo comprar un coche de ahora. Claro. ¿Y cómo te sentís vos cuando estás acá en la calle? ¿Estás como que te sentís seguro? ¿Estás todavía con ese miedo de Buenos Aires? No. En cuanto a la seguridad, es un cambio rotundo. Yo voy por la calle y si tengo que pararme hablar por teléfono, lo hago sin tener el más mínimo temor. Sí. Ahora, me enteré. Hace 2 días, acá, hoy no había, pero hay 2 o 3 chicos que tienen moto. Uno de ellos sacó la moto hasta la puerta y vino a cerrar la puerta. Y en ese interín, que no tardó nada, se la robaron. Me contó. Y sabes lo que pasa también, es que esas cosas que en Buenos Aires no te pasan. No, allá es... O sea, no, la gente está acostumbrada de otra forma, porque si yo saco la moto... Con la llave puesta, la dejó el motor puesta en marcha, la moto, claro. Y voy a cerrar el portón. Eso en Buenos Aires no lo podés hacer. No lo hacés. Entonces uno viene con esa cabeza. Claro. La gente acá todavía no está con esa cabeza. No, pero a mí lo que me preocupa es que si ya empieza esa historieta, empezó esa historieta hace muchos años. Sí, eso ya empezó porque es una ciudad de 60.000 habitantes. Entonces, el que está atento a esas cosas... Ya sabe que ese chico hace eso. Y ya lo vio. Quiere decir que acá no podés, si vos tenés un coche, dejarlo como lo deja mucha gente en la puerta. Sí, pero no en marcha y con el motor prendido. No, claro. Eso ya son 2 cosas distintas. Eso ya es. Sí, este chico lo dejó en marcha y. O dejarlo abierto, o dejarlo. No sé, hay cosas que uno tiene que empezar a cuidar. Porque es una ciudad grande. Me pasa también. Yo vengo con la cabeza de Buenos Aires, me la saqué nunca más. Sí me relajo en casa y todo, dejo la puerta abierta, no pasa nada. Pero cuando voy a un lugar céntrico como acá, que estamos en el centro, yo veo a la gente en el supermercado que deja la cartera o el monedero adentro del carrito y se va a buscar la leche. Y bueno, eso es invitar también a... Y yo digo, señora, tenga cuidado, o
cosas así que vos decís, ni se lo plantean porque nunca pasó. Sí. Pero por eso también, cuando uno mira Facebook, yo me río porque es, la inseguridad que hay en Altagracia ya es imposible vivir. Y yo decía, pobre gente, no sabe. Anda al conurbano claro, un par de días. Pero esas cosas que yo dejo el monedero y me voy, o dejo el auto prendido y me voy, hacen a la picardía de los que están en el robo, que sea fácil. Relajarse es hasta un cierto punto, pero siempre tener las medidas mínimas de seguridad. Vos acá estás tranquilo porque estás... No, acá, la verdad que seguro. Acá hay 9 departamentos, no hay música... Vos fijate que desde muy que estamos, no se escucha nada. Sí, 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 sí. Que yo eso cuando antes de venir a vivir se lo pregunté y me dijo, no. Nélida me dijo, acá la gente se va a la mañana y vuelve a la noche. Van a trabajar y la verdad que no me puedo quejar. Yo tampoco, cuando prendo la radio, pues yo tampoco la pongo afuera. Claro, sí, sí. Hago de cuenta que vive la gente, ¿entendés? Bueno, en líneas generales entonces ya estás instalado, ya estás con tu casa, ya no tuviste ningún problema. Estoy instalado, estoy contentísimo con el tema médico, digamos. Porque ¿Tuviste tu primer encuentro? Sí, ya tuve a mi médico de cabecera, ya fui 3 veces, macanudo al médico. Pero te dan turno para el médico de cabecera, que es él. Me dan turno a 2 días, qué sé yo, allá te dan turno a los premios, sí, ¿viste? No. ¿Y al hospital alguna vez fuiste acá? No, todavía no conseguí turno, sí conseguí turno, pero todavía no fui al oftalmo, bueno. Que bueno, ya que perdí los lentes, sí, me va justo. Tenés que tener. Todavía no los conozco, pero tengo turnos para claro. Lo que pasa es enganché las vacaciones. Claro. ¿No? Sí. No, pero no, pero no nada te tarda que ver, nada que ver con la atención allá que te dan a los premios, la farmacia que fui de primera, jamás me dijo me falta un medicamento, que es Olcina. Ah, sí. Tiene de todo. ¿Qué sé yo? No, la verdad no. Bueno, ¿y qué haces? ¿Te vas a la mañana a tomar el cafecito? Y pelotudeo, la verdad que pelotudeo Y claro, sí, me falta esa parte todavía, que no encontré cómo llenar huecos. Lo social. Lo social. Pero ahora en marzo empiezan actividades. Ahora tengo que ver, ya miré, allá en el sur, en Loma de Zamora, dan cursos en la universidad, talleres para adultos sí. mayores, ya estuve mirándolos, no me interesa ninguno porque la mayoría los hice yo ya. Claro. Ahora voy a venir PAMI dentro de poco. Bien. Que te podés, desde que está la pandemia hay además de talleres presenciales, hay virtuales. Sí. Entonces, por ahí me... Uy, tenés que esperar hice ahora... Hice muchos en PAMI, En abril, marzo, abril empiezan los de la municipalidad. Bueno, tengo que ir a tengo que ir a la municipalidad. Ya lo van a empezar a publicar y yo te los voy a pasar. Ahora en marzo que empieza la actividad ya vas a ver que hay un montón de cosas para hacer. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Vamos a pasear vamos, un poco? Sí. Dale. Vamos. Para que haga un paneíto de acá de la cocina. ¿Y cómo estás acá? ¿Conseguiste aunque sea un lugar cómodo para vos? Para mí sí, me sobra inclusive. Bien. Sí, está bárbaro. Bueno, y esa cocina de baño y un jardincito, ya está. Lindo, ¿eh? Bueno. Ya está. Perfecto, y este jardincito está bárbaro también. Sí. Para vos, que tenés, para que te gusta la tierra. Una rodilleta. Bueno, nos agarró la lluvia. Vamos a mirar un poquito. Lluvia de verano. Wow. Bueno, un barrio bastante avanzado, Mira, tenés construcciones cercanas. Bueno, así que tenés ya vecinos que compartieron alambrado y todo eso. Bien. Y el 12 es el tuyo. Y el 11. El 11 también. La señora es la que, bueno, no quiso porque. Quiere poner romboidal. Claro, bueno,
muy caro. 20 por 30. Grande. 20 de frente por 30. Por eso veo que es muy ancho. Está bueno. Está lindo, sí, más aprovechable. Así cuadradito casi. 20 por 30. Sí, el agua y la luz la tengo por la puerta. Tengo que hacer la conexión. Bien. Sí, acá se puede instalar. Y de acá, o sea, se ve toda una vista que ahora no la vemos porque está lloviendo, pero sí se ven toda la cadena de montañas, las sierras. Bueno, pero las barrancas que se hacen ahí en el río. Ahora vas a ver las barrancas. Claro. Del lado de acá no, pero del lado de enfrente. Es altísimo. No conozco el río acá. Bueno, yo sí. Vamos, vamos. Sí, vamos. Nada, caminando con lluvia, no, vamos en el auto. Vamos con el auto hasta donde sea. Bueno, Alfredo, te felicito, ¿eh? Sí, el pasto crece. El pasto creció. El chico lo había cortado. Sí. Está bueno. Ese déjalo porque ese está bárbaro. Está bueno. Bueno, y acá estamos llegando a la Nizacate, en una zona diferente. Pasa el río. Hay arenita. Creo que te podés meter. No un día como hoy, que se está lloviendo todo. Pero a nosotros no nos importa, nada nos detiene. Mirá la arena que hay acá. Acá te podés remeter. Sí, impresionante. Bueno, el barrio se llama Barrancas del Río. Si a alguien que le interese, le pasamos el teléfono de Adrián. Y salieron con cañitas de pescar recién. Nada más. Ah, bueno, pero el entretenimiento existe. Esto vos no lo vas a... No sé si lo podés creer, pero esto dentro de 10 años va a ser una playa returística donde va a venir gente a pasar el día y todo. Mi nieto va a tener que ir. ¿Sí? Mi nieto, yo no voy a estar más allá. Sí, porque cuando empiezan así los barrios, después la misma gente empieza a poner paradores, empieza a vender agua caliente. ¿Vamos? Bueno, acá como paró la lluvia y andábamos con el auto tranqui, hoy es domingo, nos venimos a Villa La Bolsa porque Alfredo no conocía, entonces paramos acá a ver el río cómo está. Y bueno, sí, señores, va a salir el sol 10 minutos después de la lluviecita. Como siempre, Córdoba no defrauda, así que hoy va a haber día de río. Acá esta zona que es de playita, lo que tiene bueno es que tiene como un bosquecito. Si vos no querés estar al sol, te pones abajo los árboles, todo esto es como un camino. Esto ya me mató. Esto es hermoso. Por eso yo soy más fan de La Bolsa, ¿viste? Porque tiene mucha sombra, entonces vos no te insolás, podés quedarte todo el día. Yo no soy de ir a un lugar y quedarme al rayo del sol. No, yo tampoco. No, Walter directamente ni va, si tiene que ir al sol. Entonces ahora, vos tenés playita. Esto, que sí. Es así. Sí. Es correntoso, ¿no? No, esto te metés no. hasta ahí, estás bárbaro. Es más, esta parte es la más bajita. Esto es especial, ¿ves que hay como parecitas que le hacen para los chicos? Claro. Para que jueguen. Como allá hay otro. Ahí. Y si querés más hondo, te vas un poquito más allá y listo. Está transparente. Sí, aparte la última creciente. Sí. La última creciente se llevó todo, por suerte. Claro, así cualquiera. Si sabía, me traía yo también. Es más, debajo de esto tengo la malla. Muy bien, queremos ver esa zambullida. Hola, buen día. Hola, buen día. Buen día. Ojo las raíces, vuelvo a decir, porque las raíces están expuestas. Sí, sí. Tipo reserva natural. Claro. Por acá corre el agua, por eso están todas las raíces afuera. Claro. Cuando crece mucho, viene. Es como un. Como están todas las ramas enganchadas. Los vas acá están las ramas enganchadas cuando hay creciente. Acá está lleno de. El agua llega hasta ahí. Mucho siempre verde ahí. Gracias. La humedad que hay. Precioso.
Es hermoso. Y acá capaz que debería haber helechos. No sé si crecen los helechos, pero sí mucha caña. La gente viene a cortar a veces caña acá. Sí, es una picardía. Yo te iba a preguntar. Acá tenés la playa privada, mira. Y pero si me la mostrás ya no va a ser más privada. Nah, pero bueno, te digo porque hay. Si venís temprano, ya es solo tuya. Tenés una bajadita, te metés acá. Por eso no funcionan los albergues transitorios acá en esta zona. Te podés tomar mate ahí. Allá en la misma profundidad que acá. Sí, sí, no, es re tranqui. Mira el biguá allá. Ah, sí. La última vez que vine al río que me metí fue una noche de hace 10 días más o menos, sí, con mis amigas. No había tomado alcohol. Y veníamos de noche y yo con la luz del celular y la mochila y el equipo de mate y qué sé yo. Ya cortaron caña los pavos. Me recaí. Todavía tengo el moretón acá en el brazo. Pero bueno, nos reímos un rato. Vení, vamos por acá. Estamos en la playa, el Pozo del Cura, acá en Villa La Bolsa, que es hermosa. Es una de las playas más concurridas. Y realmente salió el sol, así que ya hay gente disfrutando de este domingo. Muy tranquilo. Mucha playa, mucha arena. Estos lugares son preciosos. Los recomiendo mucho. Bueno, acá es donde está más hondito para la gente que le gusta nadar, se viene más acá. Ves que baja así, como más profundo, se hace como una ollita y ahí es donde se dice que es el Pozo del Cura. Sí, allá viene. Viene así, corriendo y viene dando la vuelta. ¿Ves que viene de allá? Sí. Viene dando la vuelta, por eso está la parte esta de la bolsa. Viene dando toda la vueltita. Muy lindo. Y si vas a las playas que están acá a 2 cuadras, el río va al revés. Sí, sí. Te llenaste de arena. Está bien, para limarte. Te haces una pedicuría a fondo. Bueno, la verdad que fue un encuentro hermoso. Fuimos al lote, nos agarró la lluvia. Para cuando llegamos otra vez a Villa La Bolsa a mostrarle unas playitas a Alfredo, que quedó encantado porque él, como todavía no tiene auto, no había podido ir. Disfruté un montón y ya que estábamos, bueno, nos fuimos a comer a casa y bueno, pasamos un día muy lindo, así que en el video no hay despedidas, pero realmente fue una maravillosa experiencia haber conocido y bueno, nada, ahora compartir tiempo con él. Nos vemos en el próximo video y gracias por estar siempre, por suscribirse, por mandarme mensajes y por alentar este proyecto maravilloso que cada día me llena de orgullo y de mucha alegría. Un beso grande para todos.